enhorabuena que en Yaiza ya es un proyecto que se está consolidando en Yaiza. Emocionar el espectáculo que nos espera. Después el parque cerrado, antes que consumirán durante todo este fin de semana en nuestro municipio. Sacar adelante todos estos eventos del motor. Ya hemos adaptado un poco el trazado para evitar las molestias. Hemos dado la opción de que los coches den la vuelta y se vuelvan a colocar de salida. Con eso tendremos dos que es la vía alternativa que se queda abierta. Puede ser un éxito, se montarán chicanes para disminuir la velocidad media. Un piloto que nos viene del campeonato de... joven, pero no por ello menos interesante. Además, le corresponde al municipio de Yaiza ese privilegio. Por lo tanto, yo espero... un gran éxito, pero no cabe duda de que este rally en Yaiza también es regional. Esto lo que provoca y lo que conlleva es que aquellos pilotos que quieren... Bueno, comienza el tercer rally de sprint de Yaiza. Es una prueba ya consolidada en nuestro municipio, donde hay participantes que van a competir por puntuar en el campeonato regional e insular. Y bueno, esperamos que todos esos vecinos, todos esos pilotos disfruten, toda esa afición disfruten pues de esos recorridos espectaculares que van desde Las Breñas hasta Las Casitas, con tramos que son únicos aquí en Lanzarote. Y bueno, esperamos también que disfruten del tramo nocturno, que fue una novedad hace ya varias ediciones, y vamos a seguir pues este año una vez más con esas luces de noche, subiendo los coches por esas laderas, pues que se pongan poner al público en pie y que disfruten con todo este evento, ¿no? Es uno de nuestros eventos principales y también lo enfocamos al turismo deportivo, ya que los pilotos van a pasar aquí varios días en nuestro municipio y van a consumir en él, y los que no lo conozcan pues lo conocerán y disfrutarán de la prueba, pero también de nuestras playas, de nuestros comercios y de nuestros restaurantes, porque es lo que es el objetivo que nosotros queremos, es que Yaiza esté en todos los puntos de Canarias y lo reconozcan como un municipio y una isla pues de las principales y más bonitas de Canarias. Un rally que, aunque transcurre en un tramo comprendido entre Las Breñas y Las Casitas, tiene como centro neurálgico la localidad de Playa Verde. Así es, las verificaciones serán el viernes a las 5 de la tarde en la Plaza del Carmen, o sea, en el corazón de Playa Blanca, donde turistas y vecinos pues seguramente se acercarán, como otras ediciones, a disfrutar del ambiente y a ver esos coches, ¿no? Después se desplazarán, después del tramo nocturno, a Uga, a la carpa de Uga, en el centro también de Uga, y donde estarán todos esos mecánicos ahí y todas esas familias pues dinamizando la zona y bueno, conversando para el día siguiente, el sábado, pues ponerse las pilas a primera hora y hacer los diferentes tramos que faltan. Y seguidamente, a mediodía, al término de la competición, volverán al corazón de Playa Blanca, a la Plaza del Carmen, para la entrega de premios, y donde todos esos vecinos también podrán disfrutar del ambiente del motor aquí en Playa Blanca. Con esta presentación pues hemos dado el pistoletazo a esta tercera edición del Rally Sprint de Yaiza, el cual ya tenemos mucha experiencia, sabemos que es una prueba muy atractiva para los pilotos, el trazado, el kilometraje que tiene, la facilidad que tiene con los vecinos y con las zonas porque hay una vía alternativa para Playa Blanca que permite mantener el tráfico sin ningún problema. Y bueno, hemos hecho el formato de hacer una etapa nocturna con una ida y vuelta, con lo que el público va a disfrutar de los coches por la noche y los pilotos también, que le gusta el conducir de noche, y al día siguiente hemos cambiado el formato haciendo que los coches hagan las dos idas seguidas, con lo que permite que al volver otra vez a salida pues mantengan la goma con las temperaturas suficientes para por la seguridad de ellos para volver a atacar las segundas pasadas. Y bueno, y eso también nos permite pues abrir mejor la carretera y mantener el público en el sitio. No tenemos que mover toda la infraestructura, sino la movemos entre lo que es en el eje medio de la prueba a media mañana. En principio
simplemente que todo funcione como está previsto, agradecer al ayuntamiento y a toda la gente del ayuntamiento que se ha volcado con la prueba y nos está echando una gran mano, a la gente de Lanzarote, Escudería Mangia y los amigos de Lanzarote y el apoyo de los pilotos que van a estar todos aquí y bueno, a disfrutar de este Rally Sprint el viernes y sábado, que espero que todo sea un éxito. Ante todo, contento por estar en una presentación de una edición más del Rally de Yaiza, del Rally Sprint Yaiza. La verdad que es una novedad que Evesport siga apostando por el automovilismo en Lanzarote y en este caso pues la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y el consejero de Deporte Monzón pues confíe también en que hay que estar con el mundo del motor. La verdad que muy contento de estar hoy aquí en esta presentación, como dije, dar las gracias a los medios de comunicación y bueno, es una prueba más que vamos a hacer con el Porsche. Nos estamos adaptando cada vez más a un GT de que es muy exigente, pero bueno, que ya hemos visto que vamos en evolución, que se han hecho las cosas bien, que estamos bajando ya nuestros propios tiempos y bueno, espero estar un poquito más cerca de, en este caso de Geray y de Toñín y bueno, no conformarme con un tercer puesto, pero sí estar entre el primero y el tercero sí sería una cosa buena.